71-18, cuestión de identidad, un nuevo encuentro de este programa dedicado a divulgar el archivo audiovisual del canal de nuestra Casa de Altos Estudios y en este caso para presentar una entrevista al escritor Osvaldo Bayer que se hiciera en el año 1996 en ocasión que visitara este distinguido intelectual nuestra universidad para dar una charla sobre la Argentina de los últimos 20 años. En esta entrevista, Bayer habla de lugares comunes a su trayectoria intelectual, ¿no? Sobre la literatura, sobre los derechos humanos, la investigación histórica, el cine, aquella película de la Patagonia rebelde que se inspiró en su libro homónimo y que le valió estar en la lista fatídica de la AAA. Haciendo alusión a la década del 90, también nos habla de la reforma laboral y de flexibilización laboral que se llevó adelante durante la gestión del doctor Menem y plantea claramente, reflexiona claramente sobre los hechos negativos que implican este tipo de leyes para los trabajadores que nos dice Bayer quedan desguarnecidos. En realidad son leyes, dice, para quitar derechos adquiridos a los trabajadores. Un tema que indudablemente toma actualidad, ya que está por entrar a tomar estado parlamentario al Congreso una propuesta del Poder Ejecutivo Nacional referida precisamente al tema de la reforma laboral y de la flexibilización laboral, que incluso Osvaldo Bayer menciona algunos temas, como es el tema de las indemnizaciones y el tema de la carga horaria, ¿no? Bueno, nada más actual en realidad que aquella entrevista del año 96, como si estuviéramos ahora, hoy, ¿no? Han pasado los años y parece que se repite la historia. Bueno, vamos a ver esta entrevista muy rica a este gran escritor argentino que ha venido varias veces a la Universidad Nacional de Río Cuarto y que nos ha dejado la calidad de su pensamiento. ¿Usted cómo se define? ¿Como un periodista, un escritor, un profesor, un dirigente gremial? Bueno, es difícil porque, claro, uno ha hecho muchas cosas en su vida. Yo siempre, digamos, en mi trabajo intelectual me defino como un cronista con opinión, digamos en el estilo que tengo en mis libros. Tengo un estilo en mis libros de investigación histórica que respeto absolutamente las pruebas científicas históricas, creo que sin eso no tiene valor el libro, pero lo traigo en un estilo periodístico para un gran público y además pongo mi opinión. Es decir, cuando hay un asesinato, hay un asesinato, cuando hay un crimen o cuando hay una falta de ética de un gobernante, lo digo, lo fundamento. Y después mi pasión fue llevar esas investigaciones históricas al cine, porque el cine, cuando yo empecé, era el deporte popular, por lo menos de los porteños, digamos, creo que aquí también. Si nosotros comparamos las entradas que se vendían para el fútbol en la Argentina, en ese Buenos Aires de la década del 60, y lo comparamos con las entradas que se vendían al cine, se vendían 10 veces más entradas al cine que al fútbol, digamos, una cosa así. Y entonces, bueno, la pasión fue llevar esos temas absolutamente desconocidos o no discutidos al cine. Y de ahí nació la Patagonia Rebelde, que trajo toda esta cosa tan épica que fueron las huelgas patagónicas. Y bueno, y ese era el sueño, de seguir en esa línea, investigaciones históricas. Teníamos el plan con Olivera y Ayala, los hombres del cine, para seguir con los otros libros produciendo esa clase de historia en el cine. También con un estilo a lo John Ford, directo, claro, para que todo público lo entendiera. Nada de cámara lenta, digamos. Siguiendo su trayectoria, sí, los últimos 30 años, ¿usted puede calificarse como un militante de la resistencia, estando fuera o en el propio país? Mire, yo fui en el 60 y el 70 bastante crítico. Por ejemplo, estuve contra los
movimientos guerrilleros, pero con una crítica, no porque yo tenía algo mejor para terminar con esa violencia justificada de abajo, justificada porque no había democracia. Acuérdense, esos 18 años que no estaba permitido el partido mayoritario, por ejemplo, es decir, era una violencia. Pero no estaba de acuerdo con ni Montoneros ni con el ERP, pero no, porque no podía darles yo una solución mejor a ellos, hubiera sido demasiado soberbio, sino porque sabía de que eso iba a terminar en la muerte, en el exterminio de lo mejor de nuestra juventud, porque la dictadura no solamente eliminó a la gente de esas ideologías, sino que eliminó gran parte de la cultura, de los estudiantes inquietos en las universidades, etcétera, etcétera. De ahí que yo tuve una actuación en ese sentido bastante agitada en las discusiones, en los debates que teníamos nosotros que veníamos de una generación anterior con la juventud. Por ejemplo, me acuerdo que se exhibía La Hora de los Hornos y yo discutía contra la película y otros a favor. Pero sí me volví un hombre de la resistencia contra la dictadura cuando fueron eliminadas todas las normas democráticas. Además que, bueno, a mí ni se me dio siquiera oportunidad porque yo salí en la lista de los 3A ya en octubre del 74 por la película La Patagonia Rebelde. A pesar de que yo invité a los historiadores militares a discutir esa temática, ellos tenían una gran documentación. Y nunca aceptaron la discusión. Así que todo se terminó con la prohibición lisa y llana y no con la discusión democrática. ¿Y hoy en los 90 dónde está? Hoy en los 90 trato de dar todo lo que tengo, la experiencia de nuestra generación, principalmente en la Cátedra de Derechos Humanos, en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde realmente... por los seminarios que hacemos, pero además por el foro que tenemos los viernes a las 8 de la noche en la Facultad de Filosofía, en la Aula Magna se llena con 600 personas, 600 estudiantes, pero también se permite venir a los vecinos, a quien quiera, y traemos siempre los temas de gran discusión de la sociedad argentina con sus protagonistas y por supuesto con el debate. Y son 3 horas realmente donde la gente se va formando en democracia, va viendo otras opiniones. Me dedico principalmente a eso y bueno, y también en mis artículos periodísticos tratando de ahondar la democracia, ¿no? Es decir, esto que tenemos no es democracia y corremos peligro de perderla si se sigue jugando con las libertades y con la paciencia de la gente, y entonces tenemos que realmente hacer todo por la democracia, que es luchar por las nuevas generaciones. ¿Usted cree que en el trabajador, en el obrero, queda todavía un espacio para defender sus derechos? ¿Ha cambiado tanto la realidad de la relación empresa-trabajador que los está llevando a un sistema de pseudo-esclavitud? Y mire, sí, es decir, esto es indudable cuando uno solamente lee esto del proyecto de flexibilización de las leyes laborales. Eso quiere decir la disminución de las leyes laborales o la terminación de las leyes laborales. El otro día justamente en la cátedra trajimos a una discusión de abogados laboralistas y realmente la situación es mucho más grave de lo que nosotros creíamos, ¿no? Es decir, con respecto al despido, con respecto a esas leyes de seguridad que tenían antes, que ya no las tienen más, o que la justicia las va eliminando a través del tiempo, es decir, con esto del tiempo, ¿no? Una cosa que es un juicio que se comienza hoy y termina dentro de 6 y 7 años, y entonces hay que arreglar por lo que ofrece la patronal, más o menos dicho así un poco grosso modo, esa es la realidad del trabajador. Sí, es decir, está absolutamente desamparado. No, yo me refería, es decir, en la... Justamente también lo llevamos a Piccinini, al hombre de Villa Constitución, al hombre que fue capaz, por supuesto, con los trabajadores, de aquel famoso levantamiento obrero de Villa Constitución. Bueno, y él me decía primero que antes éramos más de 20.000 obreros, hoy somos apenas 2.000, y esto da muchísimo menos fuerza. Y segundo, de que, bueno, la gente, aquella generación que terminó y que quedan muy pocos, las nuevas generaciones
no están acostumbradas a la lucha, no están acostumbradas a la solidaridad, todo ese, esos principios se han olvidado, entonces les es muy difícil entrar en una lucha por largo tiempo. Además de la represión por diversos medios que tiene ahora, que le cae al obrero. No, yo creo que la resistencia se va a organizar más en forma de comunidades, ¿no? De la resistencia de los vecinos, de la resistencia de la gente cuando ve imposibilidad de vivir con dignidad o que se los humilla. Es más eso que otra cosa. Porque justamente hace poco, en el 1 de mayo, comparábamos los ideales de la clase trabajadora, como se lo llamaba antes, y ver ahora los dirigentes gremiales, ¿no? El caso de los Triaca, por ejemplo, de todos ellos, comparado con aquellos dirigentes de principios de siglo. Esta humildad, este sentido de respeto a las asambleas que había, y esta cosa de no ganar, no tener sueldos los dirigentes sindicales en aquel tiempo, y ser, es decir, no había ni siquiera secretario general, había un secretario de actas que anotaba las resoluciones de la asamblea, ¿no? Estos son los principios del movimiento obrero, los hermosos principios del movimiento obrero anarquista, principalmente el movimiento anarquista, pero también el socialismo y el denominado gremialismo libre, como hubo a principios de siglo, también tenía esos principios. Pero cuando uno ve que en el año 1887 se lucha por las 8 horas de trabajo, y vemos más de un siglo después cuántas horas de trabajo trabaja la gente, no solamente trabaja el padre 8 horas en un trabajo y 4 horas en otra, por lo menos eso es en ese gran Buenos Aires que tiene una serie de problemas inmensos. Además de viajar 3 horas entre ida y vuelta, 3 horas por día, además trabaja la mujer y muchas veces los chicos quedan solos. Esta es una realidad que antes no se veía, es decir, trabajaba el hombre y luchaba por las 8 horas de trabajo, fíjese, a fines de siglo, ¿no? Los mártires de Chicago, que fueron ahorcados por luchar por las 8 horas de trabajo. Y ahora se flexibiliza cada vez más, se trabaja sábado, se trabaja domingo, y esto no tiene término. Y no solamente en la Argentina, la flexibilización del trabajo no la inventamos nosotros. Es decir, la primera que habla de flexibilización del trabajo es en Alemania, cuando empieza la crisis de la desocupación en Alemania, de ese primer mundo, ¿no? Bueno, y en España es una palabra de todos los días esto de flexibilización del trabajo, aún bajo el gobierno del señor Felipe González, del Partido Socialista Obrero Español. Bueno, con ese título y sin embargo flexibilizan las leyes laborales que fueron conquistadas hace 40 o 50 años. Osvaldo, para finalizar, esta tarde usted en la universidad va a tratar el tema de los últimos 20 años en la Argentina, o más precisamente desde el 24 de marzo de 1976 hasta nuestros días. Estas dos décadas, ¿cómo las piensa enfocar en su charla? Bueno, con esto que nos han enseñado otros pueblos que tuvieron tragedias semejantes como la nuestra. Además, lo señalan, nos enseñan también las ciencias psíquicas, que han estudiado las psiquis del hombre, de que nada se puede ocultar, es decir, ocultar enferma el ocultar, enferma la sociedad el ocultar. Así que hay que debatirlo, como lo ha hecho en el caso del nacionalsocialismo la sociedad alemana, que lo debate todos los días. Es decir, que desde hace 30 años, del año 68, los bestsellers en Alemania son los libros que se ocupan de esos 12 años del nazismo. Es decir, quieren aprender para que no vuelva a ocurrir nunca más todo esto. Y entonces lo que yo voy a decir es que, bueno, este principio filosófico que voy a debatir allí, hacer debatir, es que, parangonando al historiador alemán Fritz Fischer, que dijo Hitler no es un accidente de trabajo, yo voy a sostener Videla no fue un accidente de trabajo, o el denominado proceso militar no fue un accidente de trabajo, sino que se vino desde la historia argentina, desde el año 16 vino proyectándose esto hasta caer en eso.
decir, es un producto, Videla es un producto de la sociedad argentina y no de pronto un tipo que se vuelve loco y empieza a aplicar leyes porque le parece que está bien. Y entonces ahí está la culpa de los partidos políticos, la falta de democratización de la sociedad argentina, la culpa de los intelectuales argentinos, la culpa de los poderes económicos, que cuando ellos se ven en peligro, es decir, mueven a los factores de poder. Y también la culpa del sindicalismo, lo vamos a ver, a través, principalmente a través de esos, voy a centrar un poco a través de los últimos 18 años, desde la caída de Perón en el 55 hasta el 73, en que vuelve la democracia plena con Cámpora. Segundo bloque de 71-18, cuestión de identidad. Y para presentar en este caso el acto de entrega de doctor honoris causa al profesor Ernesto Sábato. Un acto que fue uno de los primeros que se llevó a cabo de aquellos doctorados honoris causa que fueron nombrados por el Consejo Superior en el año 1996 y que tuvo una gran repercusión pública e incluso en términos periodísticos, ¿no? La presencia del maestro Sábato, autor del Túnel, escritor consabido de Abaddon el Exterminador, de Sobre Héroes y Tumbas, director de la Comisión Nacional para la Desaparición de Personas, CONADEP, trajo a una gran cantidad de gente, no solamente de Río Cuarto, sino de toda la comarca regional. En esta presentación que hace el maestro Sábato, o Ernesto Sábato, o el doctor Sábato, porque además era doctor en física y fue uno de los fundadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En esta presentación que hizo en el campus, Sábato fue muy breve, pero fue muy contundente y muy emotivo. Defendió la educación primaria de principio de siglo, el magisterio. Dijo que había unido la cultura de los inmigrantes con la cultura de los criollos, formando así una nación. Argentina, dijo Sábato, dejó de ser un país y pasó a ser una nación. También habla, por supuesto, de otros temas muy comunes en su obra, muy mencionados en su obra, como la crítica al economicismo, la defensa de los valores éticos. Un momento muy emotivo, breve, pero muy emotivo, del doctor Sábato, durante su visita a la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 1998. El señor rector. Va a proceder a la solemne investidura con el grado de doctor honoris causa a Ernesto Sábato. Por la Universidad Nacional de Río Cuarto y resolución de su Consejo Superior, en testimonio del reconocimiento de sus relevantes aportes a la literatura, ha sido nombrado doctor honoris causa. En virtud de la autoridad que me está conferida, os entrego dicho título. Recibid igualmente copia del original de la resolución de vuestro nombramiento, maestro. Y os impongo como símbolo la medalla de la Universidad Nacional de Río Cuarto al mérito académico y que testimonia sus merecimientos, signo también de vuestra distinción.
si merezco tantas. Tantas cosas que me están dando, ¿no? Tengo muchos defectos. Pero he luchado por causas. Desde que tenía 15 o 16 años. Por la justicia social. En favor de todos los valores fundamentales sin los cuales no vale la pena vivir. Doblemente emocionado porque este partido me recuerda a mi partido de infancia, Rojas. Somos de la misma época, de los Fortines. Yo nací en Rojas, provincia de Buenos Aires. Había sido Fortín en la línea que separaba de los indígenas. Y me hace acordar mucho, mucho a mi época de infancia, en la escuela primaria, esas escuelas que hicieron la grandeza de la nación. Un país de inmigrantes venidos de todas partes del mundo. Recibían la educación gratuita y obligatoria. Y así unificó a los seres humanos más diferentes, de más distintas lenguas, de lejanos países, en esta especie de milagro, concebido, dicho sea de parte, por grandes intelectuales que vieron el futuro de este país con espíritu nobilísimo, al lado de tantos países y naciones que se han hecho a base de terror, de guerras. Aquellos intelectuales hay que verdaderamente tenerlos siempre presente, sobre todo en épocas tan duras y difíciles como está pasando nuestra nación. Esa educación libre y gratuita, qué maravilla. Hijos de turcos en el sentido habitual de la palabra, no les eran gente que venía del Líbano, de colonias turcas, del imperio turco, que fue uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos. De ahí viene la palabra turco, que habitualmente son para, como digo, para colonias, los que fueron colonias de aquel gran imperio. Las grandes transformaciones los han hecho siempre pocas personas. Esas pocas personas que tuvieron esa visión a la vez extraordinaria y generosa. Esta nación no es un país, es una nación que albergó a todos estos seres de todas partes del mundo y tuvo la enorme inteligencia de la educación gratuita y obligatoria. Eso es lo que nos unificó. Debemos recordar siempre las pobres maestritas que hicieron esa grandeza del país. Yo me acuerdo en Rojas, provincia de Buenos Aires, me acuerdo particularmente de alguien que ha muerto hace mucho tiempo. Le decíamos la negra Ozán. El padre era domador, negra en el sentido argentino de la palabra, es decir, indio. He visto en el museo tan hermoso que tienen ustedes alguien que me recordó mucho a la negra Ozán. Qué profesora, qué maravilla, gente. Y así, este
Realmente esta nación nuestra, con tantos problemas en, como tienen en buena parte del mundo, dicho sea paso, no es una cosa nuestra solamente, pero una época tan difícil. No solamente económicamente, ahora está de moda poner la economía en primer término. Es un horror. En primer término están los grandes y nobles principios. Esta época economicista. No quiero ofender a los profesores de economía que seguramente están acá. Pero no es, lo digo en serio, no es una broma. Hablo de ese mal universal que ahora ha sido importado a la Argentina con cláusulas muy precisas de lo que tienen que hacer. ¡Qué horror! ¿Cómo vas a resolver los grandes problemas espirituales con economistas? Los economistas tienen su valor, pero no son... Tiene su valor y su necesidad en la sociedad. Pero no hay que creer que es la economía la que nos va a levantar o nos va a ayudar a resurgir. Resurgir de toda la devastación que ha arruinado en buena medida la gran Argentina, esa gran Argentina que, a la que todos pertenecemos. Bueno. No tengo más que decir, sino agradecer a todos y cada uno de los que me han aquí acompañado con tanto cariño, con tanto cariño. Muchas gracias. Llegamos así al cierre de este programa de hoy, un programa que ha sido un lujo realmente, porque hemos tenido una entrevista con Osvaldo Bayer y hemos traído a colación nuevamente el acto de investidura de doctor honoris causa del escritor también Ernesto Sábato. Los esperamos entonces en un próximo espacio similar para traer a la pantalla la historia de la universidad, la historia de la región, la historia de la ciudad a través del archivo del canal universitario. Muchas gracias.